de Venezuela, qué alegría recibirlos en esta casa. Volvió la televisión, el show del mediodía agradece la oportunidad de entrar a sus hogares. Buen provecho para todos los que ya están comiendo, para los que están preparando el almuerzo pendiente, porque mucha gente me dice que se les quema la comida y no es la idea. 0424-120-58-63-0412-912-2515. Hoy tenemos un programa espectacular, una invitada de lujo que ya está lista en el estudio. Nos hemos reído con ella mientras nos preparábamos. Nuestra queridísima Nora Suárez llega hoy al programa. También la historia de un asturiano que convirtió a este país en suyo, en un segmento hermosísimo que se llama Tan Venezolano Como Tú. Llega el señor Gumercindo Romano, una historia maravillosa de un hombre que ha hecho vida en este país y que es parte de esa gente que necesitamos en Venezuela. Pero comenzamos el programa con música, una propuesta muy particular, un cantautor que llega directamente desde Colombia para comenzar este show del mediodía. Aquí está el señor Andrés Parra, bienvenido. Entero sin hablarle y aún no sé lo que voy a decir. Hace tanto tiempo, pero tanto ya que me miraste, desde ese día el corazón me late y de repente te imagino junto a mí. Palabras, yo muero solo al verte sonreír. La verdad, quiero tener esa boca solo para mí. Es un presentimiento que no había tenido antes. Dime qué estás haciendo, porque no entiendo. Tengo mil ganas de amarte, robarte la boca de copa en copa. Déjame tomar una foto mental y luego te pones la ropa. Ay, mujer, si supieras que me paso el día pensándote, soñándote, ya no sé qué hacer. Cómo detener lo que llevo dentro que me tiene preso, y por eso es que siempre me quedo sin palabras. Yo muero solo al verte sonreír. Yeah. La verdad, quiero tener esa boca solo para mí. Solo para mí. Tengo en mi mente cómo voy a hacer para explicarle. Desde ese día el corazón me late y te quiero, te quiero, te quiero. Yeah. Para mí. Oiga, don Andrés, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Muchas gracias. Qué bueno recibirte en el programa y arrancar con esta energía, con esta nueva vibra, con esta propuesta, ¿cómo diríamos? ¿Balada pop urbano? Sí, puede dominarse así más o menos lo que buscábamos con esta canción. Ante todo, muchas gracias por tenernos aquí. Por Dios, por favor, gracias a ti. Está viendo. Muchas gracias. La canción yo la defino como una canción setentera al 2022. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque tiene mucha influencia de este tipo de,
de música disco, ¿sabes? Guitarras eléctricas de ese momento. Es vintage. Es un poco vintage. Yo soy un poco alma vieja también. Bien, bien, gran no, parte. Pero hace falta eso. Exacto, soy ya, un poquito alma vieja. Sobran las almas adelantadas ahorita. Hace falta alma vieja. Y quería como traer un poquito el sonido de 70s, 80s a lo que estamos escuchando tal vez hoy en día en la música. Y bueno, solo para mí es el perfecto reflejo de lo que queremos hacer en esta nueva etapa musical de mi vida. ¿Quién es referencia para ti, ahora que hablas del vintage, de los 70, quién es referencia musical para ti? Mira, yo sigo mucho a un artista americano que se llama Charlie Puth. Uh-huh. Él creo que es el claro ejemplo de lo que es la música de antes a hoy. Es uh-huh. un genio musical. Yo soy un bolerista empedernido, me encanta toda la música de antes y quería combinar también la manera de definir el amor y la manera de hablar del amor de una forma fresca, ¿sabes? De lo que uno simplemente de verdad dice a diario cuando ve a una persona, cuando está enamorado, cuando tiene ganas de decirle algo. Creo que uno no se la saca de la mente y esa fue mi manera como de abordar la canción siempre, buscar la frescura sin perder la calidad musical y sin perder la calidad gramatical que siempre me ha caracterizado, por así decirlo, en lo que es mi música. Mira, y Venezuela, tú estás acá en el país de una manera muy cercana. Bueno, te enamoraste, te casaste, te entregaste por completo, pues todos cometemos ese error. Pero a nivel profesional, ¿qué pasa? ¿Ninguno de ustedes es casado? ¿Ninguno? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Con Fernando? No, no. Oye, pero musicalmente, ¿qué te has regalado a Venezuela? Porque, bueno, arrancaste muy temprano, participaste en La Voz Colombia. Es correcto, yo sí. Yo quiero traer ese programa. Mi carrera... Voy a traer el primer aplauso. Es correcto. Mi carrera comenzó en La Voz Colombia a nivel profesional, por así decirlo. Sí. Y bueno, la decisión de estar aquí en Venezuela, como bien dijiste, me enamoré de una valenciana uh-huh. hermosa. Me trajo hasta aquí y Venezuela creo que me ha regalado el mejor año de mi vida. Te lo puedo decir con toda qué la bueno. tranquilidad. Último año. Sí, qué este bueno. último año, porque bueno, todos ya suficiente hemos hablado de la pandemia y sí, creo que ya pasó y a todos nos afectó. Pero luego de eso, estar aquí en Venezuela fue, yo creo que el mejor comenzar de cero, el mejor respiro que pude haber tenido. Qué bueno. Por parte de la decisión de llegar aquí. Llegué e inmediatamente llegué. Mucha gente queridísima empezó a abrirme las puertas de su casa, de sus corazones también, pues a empezar a ayudar. De sus estudios. Exacto. De sus radios. De todo. De sus canales de televisión. Así, así. Como en ese momento, de verdad que desde el primer momento no he dejado de recibir amor y cariño de parte de Venezuela. Entonces, creo que tengo que devolvérselo con muy buena música, con lo que sé hacer, con el amor que tengo con mi música y el arte. Y bueno, pues tantas cosas que me faltaría mucho más que un programa para poder decirte lo agradecido. Bueno, mañana tenemos aquí unos invitados muy especiales. Los muchachos de Bacilos van a estar acá en vivo en el show del mediodía. Andrés es parte de la gira que está haciendo Bacilos en Venezuela. Vamos a seguir conversando con él. ¿Con quién? El teléfono, que el bajista quiere tu teléfono. Ahora se lo da. En el corte comercial. Señores, apenas comienza el programa, no se pierdan la historia de Gumercindo. Andrés se queda con nosotros, más de su música, más de su vida, más de su carrera. 0424-125-863, 0412-912-2515. Ya llega Nora Suárez. Mire, vamos a disfrutar. Ya venimos con más del show del mediodía. Yeah. Solo para mí, solo para mí, solo para mí. Señores, gracias por sus mensajes a través de nuestros números. Gracias por el WhatsApp, gracias por los mensajes de texto. A las personas que quieren disfrutar, están los números en pantalla, a las personas que quieren disfrutar fuera del país, teletplay.lateletuya.com.
www.radioelpoder.com. Estamos listos para conocer qué está sucediendo en el mundo de los deportes directamente desde el Estudio 2, el informativo La Tele Tuya. Está el profesor Luis Peña. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, Leonardo. Saludos para ti y para los amigos del show del mediodía. Comenzamos esta cápsula de deportes hablando del poder femenino para el deporte venezolano, representado, cómo no, por Yulimar Rojas, y una nueva hazaña de Yulimar. Veamos las imágenes. Esta fue en la Liga Iberdrola, en la prueba de salto triple, donde Yulimar Rojas, con una ejecución de 14.83 metros, rompió el récord del campeonato y ya aseguró ser la mejor marca de la temporada. Con ese salto de 14.83, hay que decirlo de esta forma, Leonardo y amigos de La Tele Tuya, muy por debajo de lo que ya nos tiene acostumbrado, ya asegura la primera marca. De esa magnitud es la brecha que tiene Yulimar Rojas con el resto de las competidoras del salto triple. 14.83, está muy por debajo de su registro personal, pero es la líder del mundo con ese salto de 14.83 metros. Es Yulimar Rojas, que por cierto ya aseguró cupo en el salto triple, pero también el salto largo, donde prueba esta temporada, hablando para el campeonato mundial que se va a celebrar en Oregon, en Eugene, en Estados Unidos, el próximo mes de julio. Qué maravilla, Yulimar. Yo aquí saltando de un lado a otro, Yulimar en la cancha y yo con Vicente. Salto para allá, salto para acá, salto para allá, salto para acá. ¿Qué más tenemos, profesor? También hablamos de atletismo, la otra representante del atletismo venezolano en el salto con pértiga o garrocha. Hablamos de la caraqueña Robeilis Peinado, quien alcanzó la medalla de plata en el Golden Fly Series de Innsbruck, Austria, luego de realizar la marca de 4.46 metros en el salto con garrocha. La venezolana rompió su récord en este 2022. Ella misma dijo que superó sus propias adversidades, reflejándolo en ese salto. 4 metros 46 también para una atleta que ha sido multimedallista en campeonatos mundiales de categorías menores, pero también que ha tenido una medalla de bronce en los campeonatos mundiales de adultos, aquella lograda en 2017 en los campeonatos mundiales celebrados en Londres. Robeilis Peinado también brilla en el atletismo mundial. Yo no sé, esta producción aquí trayéndote poco feos de la media banda, no trae a Robeilis, no trae a Yulimar. Yo no sé en qué se ocupa esta gente, de verdad. Yo no, ¿qué deportistas van a hacer esto? No juegan ni ajedrez, ni dominó. Profesor, bueno, continuamos, por favor. Y hablamos también de otra venezolana, pero que ya cambiamos de disciplina, pero que brilla también en el boxeo mundial. Hablamos de la zuliana Mayerlin La Monita Rivas, que el fin de semana pasado volvió a revalidar o revalidó su título en el Super Gallo de la AMB por nocaut técnico ante la mexicana Karina Fernández. La zuliana mantuvo así la faja de esa asociación, siendo dominante de principio a fin, un combate que no llegó al cuarto round. Noqueó a la mexicana La Monita Rivas, que había logrado aquel título en 2020 y que lo revalida 2 años después, ya una boxeadora con más de 30 años de edad, orgullo del estado Zulia. También la pueden traer para acá la paisana, pero no, traen a los de la media banda. Profesor, gracias. Excelentes noticias para el deporte venezolano. Nuestras atletas, 3 mujeres, demostrando la esencia de la mujer venezolana, esta vez en el deporte. Un abrazo para todo el equipo del informativo TLT. Saludos por allá, por el este. Después yo le invito, profesor, a que venga. Yo quiero que ustedes vean esto. Díganle al profesor Luis Peña que puede bajar. Miren esta maravilla que yo tengo acá. Miren. Qué cosa tan... Miren, esto que está acá es cordero. Miren, qué rico, cordero. Y estos quesos que ustedes ven acá son quesos hechos aquí. Hechos por... aquí hay un bacalao también, miren. Aquí hay queso de cabra, queso azul. Pero fíjense qué bonita historia alrededor de todo esto, porque esto, que es muy típico de la comida española, un abrazo a los amigos de La Huerta, un fuerte abrazo a ese restaurante de tanta tradición en Venezuela. Hay una historia alrededor de lo que ha sido toda esta influencia que nosotros hemos recibido, maravillosa, y que por supuesto ya se convierte en parte de nuestra gastronomía. Este es un segmento que nosotros hemos esperado con muchas ansias, que se llama Tan Venezolano Como Tú, porque queremos destacar en este espacio esas personas que llegaron a este país tal vez llenos de sueños, otros llenos de heridas, y que consiguieron consuelo en esta patria,
algunos con ilusiones, con dificultades, pero que lograron superar todas las adversidades en Venezuela. No la puedo mirar, estoy muy emocionado, calma. Pero esto, esta historia que vamos a presentar a continuación, yo quiero que ustedes le presten mucha atención porque para los que nacimos en esta tierra es un ejemplo. Es la historia de Gumersindo Romano. Mírenla. Gumersindo Romano llegó hace unos años a Venezuela, se enamoró de este país y día a día se levanta, lucha, sigue soñando y construyendo esta hermosa patria. Él, Gumersindo, es tan venezolano como tú y hoy conoceremos su historia. Disfrútenla. Vamos a preparar los dos tipos de queso que nosotros estamos haciendo. 60 litros que salieron en el ordeño de hoy, vamos a proceder al colado de la leche. Luis, por favor. Bueno, ya la tenemos calentando ahí a 33 grados la que tenemos que poner. Le vamos a echar de una vez el penicilio. Esto es un hongo que es el que genera el azul en los quesos azules. Bueno, ya llevamos la leche a 33 grados de temperatura. Ahora procedemos a cuajar y una hora más tarde ya cortamos la leche para reducirle el suero. Bueno, ya la leche cuajó, ahora la vamos a apartar y la vamos a cortar para que vean cuál es el proceso. Cuál es la textura de la leche ya cuajada. Entonces hay que romperla para que el suero se vaya separando de la masa. Este proceso que vamos a hacer ahora es el desuerado. Una vez que hemos cortado la leche, se aparta el suero de la masa que es posteriormente el queso. Le tomo el colador para que no se cuelen materia de grasa y vamos. Ya tenemos ahí cuatro quesitos. Esta ya es la masa que quedó, que viene siendo aproximadamente un queso de 4 kilos. Echamos un poquito de sal. Ahí están ya los dos quesos. Esto lo dejamos desde ahora hasta la tarde. Un poquito de sal por arriba. En la tarde le damos la vuelta, le ponemos sal por el otro lado y ya queda el queso madurando. De aquí pasa a una estantería de curación y después pasa a una cueva con una humedad y una temperatura adecuada. Bueno, y aquí tenemos ya el proceso de los quesos que nosotros hacemos. Este es el queso que hicimos hoy, que ya ustedes lo vieron. Este es un queso que tiene una semana. Es el proceso de color, de textura y de la metamorfosis que sufre el queso. Este tiene una semana, este puede tener 15 días, este puede tener 3 semanas, este puede tener mes y medio y este ya tiene 3 meses. Y estos son los quesos de cabra madurados que nosotros hacemos. Voy a hacer un par de cortes para que vean el proceso del queso. Este es el queso de cabra madurado. Este es el tipo azul. Este ya está listo para comer. Está buenísimo, ¿eh? Y este es el proceso en general. 3 meses para comerse ese pedazo de queso. Nosotros hacemos quesos con el sistema tradicional, artesanal, como lo hacíamos en Asturias antes de nosotros emigrar. Nosotros somos de una zona de montaña del norte de España, de Asturias. Nos criamos con ovejas, con cabras y con vacas. Yo soy asturiano. Llegué a Venezuela en el año 79 con 18 años. Llegué trabajando de soldador, incipiente, porque con 18 años nadie es profesional de nada. A estas alturas, después de 42 años, te puedo decir que Venezuela posiblemente sea el mejor país del mundo para vivir. Todo lo que yo soy se lo debo a este país. Obviamente mi esposa es venezolana, mi familia es venezolana, mis amigos son venezolanos. Yo tengo más que amigos hermanos ya venezolanos. Yo si no fuera venezolano, hoy pagaría por serlo. Nosotros hemos llegado aquí como extranjeros
y nunca nos hemos sentido extranjeros aquí. Si yo tuviera la dicha de volver a nacer y escoger un país de destino, obviamente si no hubiera nacido en Venezuela, escogería Venezuela otra vez. Gumercindo, ¿cómo darte las gracias por tanto amor por Venezuela? ¿Cómo describir el sentimiento que nos produce escuchar esas palabras tan bonitas de alguien que no nació aquí, pero que hizo de este su país? Gracias. Eres tan venezolano como cualquiera, hermano. Y yo, esto nos lo mandó la gente de la huerta. Gumercindo, gracias, su familia. Tienen un festival, por cierto, ahora en el mes de julio, Gumercindo. Yo lo voy a recordar pronto, cuando estemos más cerca, ese festival que vas a tener en la huerta. Yo voy a probar, y vamos a ir para allá, voy a probar los quesos. El azul, maravilla. Voy a probar este, pues. Calma, niños, cálmense. Para ustedes hay. Del 6 al 17, perdón. Bacalao. Yo voy a probar el cordero. Miren. Del 6 al 17 de julio en la huerta hay un festival del bacalao. Usted vaya. Pero no puede, tiene, ¿para qué va a esperar hasta el 6 o el 17 de julio? Puede ir este fin de semana, Día del Padre, vaya, una maravilla. Y pide, miren estos quesos, ya va Vicente, deja el apuro, vamos para dónde, no va para ningún lado, calma. Miren, miren, para la huerta, sí, miren estos quesos, miren, miren esta belleza, miren, miren. Y yo, buen provecho, ojalá tengan la oportunidad, que Dios, que el Señor permita que los alimentos lleguen hasta cada hogar venezolano. Y yo le agradezco esto a la gente de la huerta. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ya venimos. El sabor del queso, la maravilla, y el cordero. Ay, Gumercindo, gracias Gumercindo. Gracias a Gumercindo y gracias a ustedes que nos envían los mensajes a través de la mensajería. Ahí está sonando, mire, el teléfono, mire, ahí tienen. 0424-120-5863, 0412-912-2515. ¿Qué ha llegado hoy a través de la mensajería? Bueno, ya está con nosotros la bellísima, talentosísima, hermosísima, Ivana Balsi. Ay, me lo aprendí. Efectivamente, aquí estamos una vez más para leer los mensajes que nos envían las personas que están conectadas con nosotros. Excelente, Leonardo. Me conmovió mucho la historia de este ser extranjero y tan lindo que expresa lo que siente por nuestro país. Es venezolano de corazón, que es lo esencial. Es así. Lloré más que nunca con este video de Gumercindo. Qué orgulloso me siento de ser venezolano y nacer en esta tierra de gracia y bendecida por Dios. Leonardo, un gran ejemplo. Sigue adelante. Buenas tardes, qué buenísimo programa. Te felicito, Leonardo. Soy Tairo desde Maracaibo, Pompona, Callejón, Omega. Mucha suerte. Vamos entonces contigo, Leo. Gracias, muchachones. Estamos listos para lo mejor de la farándula y el entretenimiento con el espía del espectáculo y del show business. Yo mejor me callo en este momento.
Y dejo que el señor Simón Villamizar, que hoy no toma antialérgico. Ay, el señor, oye, te estabas comiendo el queso solito, pero nosotros vamos a comenzar con las noticias que, bueno, sucedió. Vamos a hacer un recuento de lo que ha sucedido el fin de semana también, sí. Porque nos ponemos al día. Yo creo que deberíamos comenzar hablando acerca de Hamlet, el montaje de Class Production que protagonizó Daniel Alvarado en el personaje de Hamlet. Es la tragedia de Shakespeare. Inmediatamente llegamos a la sala Ríos Reinas del Teatro en Teresa Carreño. Impresionante sobre todo la puesta en escena, es decir, la escenografía, muchísimos andamios, y de esa manera, a partir de andamios, lograron construir el castillo del rey. Bueno. Un elenco formado totalmente por mujeres. Ahí vimos, por ejemplo, a Carmen Julia Álvarez en el personaje de Polonio, vimos a Noelí Arteaga en el personaje a Elba Escobar en el personaje de la gata. Del rey. Sobre todo lo que decíamos aquí, en la época isabelina no dejaban que las mujeres se subieran a la tarima, es decir, el teatro era solamente para hombres. Incluso interpretaban los roles masculinos. En esta oportunidad, ¿qué fue lo que hizo José Manuel Suárez? ¿Y qué fue lo que hizo? Invirtió los roles. Lo que hizo fue contratar a puras mujeres e hizo una versión bastante original, digamos, de lo que es su Hamlet. Se vengó del teatro isabelino. Sí, digamos que puso su impronta. Recibieron, sí, los primeros días sobre todo recibieron algunas críticas porque hubo problemas con las balitas, con el tema del sonido. Sin embargo, bueno, las críticas son maravillosas. Es que manejar la acústica en Teresa Carreño no es fácil, es un aforo muy grande. Claro, y al frente de, también estaba al frente del espectáculo Elisa Vega, la directora venezolana, que la verdad es que muchísima gente comentaba sobre todo porque este es un Hamlet distinto. Es decir, vimos que era un Hamlet con música salsa. ¿Te imaginas un Hamlet con música salsa? No me lo imagino. Un poco raro, sí es verdad que era un poco raro porque tú sabes que el final, bueno, haciendo spoiler, pero todo el mundo sabe cuál es la tragedia de Hamlet, todo el mundo se muere, nadie queda en pie y termina con Elisa Vega, decidió terminar el espectáculo con Vincheró es Venceremos, y que siempre ha sido, bueno, es un canto a la esperanza. Claro, cuando tú ves ese poco de muertos en el piso, tú dices, un poco raro. Sin embargo, claro, la gente lo comentó en las redes sociales, yo fui uno de los que lo comentó, pero estupendo, sobre todo porque Class Production pone una vara alta en cuanto a estos espectáculos. Qué bueno. Mañana viene Daniela. Qué bueno. Muchísimos comentarios de Daniela por interpretar a... Sí, a, no, a Hamlet. Impecable es lo que me dice la gente. Yo no vi la obra, pero me dicen que fue impecable, sí. La actuación de Daniela y de Carmen Julia. Exactamente. ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije que te iba a estudiar, que tenía una información? La verdad es que vamos a hablar seguimos con el tema de los conciertos. Se siguen sumando artistas para la segunda temporada, es decir, para el segundo semestre. ¿Quién tenemos? No solamente han venido aquí en este momento está Sin Bandera, y sí. También vamos a bajar un poquito y nos vamos a Chile. Viene Mon Laferte. ¿Te gusta Mon Laferte? No. La verdad es que Mon Laferte sí, porque tiene un grupo selecto de fanáticos. No, Mon Laferte, no me gusta. Es que yo sé, porque tiene un grupo selecto de fanáticos. Mon Laferte es cantante, compositora, sobre todo activista. Ay, sí, es como... Es una como, chica bastante polémica, sí. Ha posado, ¿sabes? Que salió en una de las alfombras rojas sin nada en el busto, o sea, mostrando el busto. Ay, me parece muy bien. Bueno, lo hizo. Y la verdad es que hace una especie de mezcla, su mezcla de pop con rock es bastante dura. Pero viene, 26 de septiembre. Lo que sé yo creo que lo que sí te va a gustar, Leonardo, es lo que viene. ¿Qué? Viene Los Fantasmas del Caribe, no lo vas a creer. Pero se vuelve, reaparece, sí, se vuelven a juntar los integrantes de Los Fantasmas del Caribe. ¿Se acuerdan? 1988, 1990. ¿Te acuerdas que aparecieron? No, a mí me gustaba Daiquiri. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Daiquiri, ¿cómo que otra cosa? Bueno, pero es otro. Daiquiri era música tropical. Y ¿así esto, están ahorita Los Fantasmas? Ahora sí son fantasmas. Pero mira, ellos formaron, es impresionante. Recuerda que esto fue una agrupación que creó un peruano, Luis Alba. Sí, Edgardo tenía todos los afiches en el cuarto. ¿De verdad? Sí, sí. Mira cómo terminó. Por aquí preguntan, ¿cómo sabes tú? Mira, Los Fantasmas del Caribe van a venir a Venezuela. Ellos son venezolanos. Lo que pasa es que muchos se fueron del país y ahora están de regreso. Regresan como una especie de recall. Por cierto que, bueno, vienen a presentarse. Vienen van a presentar. Es un poco el revival, ¿sabes? Que acaban de sacar un documental de Locomía. ¿Te acuerdas de Locomía? Sí. Bueno, acaban de sacar un documental interesantísimo que no lo han presentado todavía, pero está en la plataforma. ¿Los Fantasmas del Caribe sacaron un documental? No, Locomía. Locomía. Te lo traje porque era una época, pues. Vamos a hablar acerca, pasamos inmediatamente a hablar acerca de Luz Marina, la cantante. Ay, Luz Marina, mi amigo. Maravillosa. Ay, no, Luz Marina. Qué timbre, vos. Luz Marina, ella, el feeling, la mirada.
Yo estoy loco por tenerla aquí. Claro, va a venir. No está aquí en el país en este momento. Pero conversé con ella, sí. Va a venir por una razón. La amo. Es que está grabando en este momento un disco y eso me parece tremenda noticia. Es decir, cuando vemos a los cantantes venezolanos grabando nuevamente, metiéndose en los estudios. Soy capaz de dejarlo todo por Luz Marina. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Está guapa Luz Marina. Y acaba de grabar, bueno, ¿de qué consiste el disco? Es un disco de versiones de canciones que ella dice que muy parecido a lo que han hecho muchísimos artistas cantantes en el mundo entero, que es que graban las canciones que siempre formaron parte de su vida. Claro. Por ejemplo, canciones de Simón Díaz, sí, y Para de Contar. Son varios compositores, sí, incluso hay algo de Aldemaro Romero en el disco. Sí. Ella me comentaba que venía que en menos de 2 meses va a estrenar el disco. ¿Qué más cantantes tenemos? Tenemos a Wisin y Yandel. Cantantes. ¿Qué vienen? No digo, cantantes. Pero no. Ok, Wisin, dale. Mira, Wisin y Yandel, vamos a hablar acerca de Wisin y Yandel, porque yo me quedé que... Está afinadito. Pero déjale el oído al otro, esa oreja es de él, no tuya. Hablemos acerca de Wisin y Yandel. ¿Por qué? Bueno, porque se presentaron este fin de semana en concierto y armaron una algarabía. ¿Qué fue lo que hizo el dúo puertorriqueño? Bueno, estaban sobre la tarima, estaban en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Ajá. Y todo el tiempo se referían a los venezolanos. Ajá. Es decir, a cada ratito, bueno, les saludamos a los venezolanos y más de 10 veces contamos... ¿Por qué están locos por venir para acá? Claro. Y están tirando... Un poco como el Karol G. Están tirando el anzuelo a ver qué pesca. Y ellos saben que en Venezuela hay mucho venezolano. No le hagas caso, calma. Estamos hablando de Wisin y Yandel. Mira, y entonces tú tiras el anzuelo a ver qué pesca. No, y además que seguramente la mitad de ese concierto estaba lleno de venezolanos. Claro. Sí, sí. Mira, vamos a pasar a hablar acerca de Guaco. Estuve en el concierto... y bueno, la verdad es que era una especie de Guaco y sus amigos. Yo no pude ir, un abrazo a la gente de Guaco, un abrazo a la gente de Total Show, porque no pude estar ahí, estaba en Maracaibo, oyendo a Argenis Carrullo, por si Argenis Carrullo, qué mira, barba, pero hablando, yo pero sé, hablando otro grande, mm. Ahí estuvieron sobre todo los amigos, vimos a Kiara, por ejemplo, comenzó el concierto de la banda Aditus, qué buen sonido tiene Aditus. Pero yo te quería hacer especial énfasis en Marcial Isturiz. ¡Qué musicazo! Es impresionante cómo llegó Marcial Isturiz, porque era uno de los invitados especiales. Llegó, se subió, hizo el mismo movimiento de los elefantes. Es decir, se subió al escenario y montó. Como dicen, hacen los elefantes. Es imposible eludirlo. ¡Qué musicazo! Y la verdad es que en algún momento tú ves como la alineación... Destacó además en toda la gira, todo el que vio, quien no conocía... A Marcial Isturiz, que por cierto estuvo acá hace poco en el programa y pronto volverá a estar. Es un cantante y un músico, pero de lo mejor se pierde impresionante de vista. Increíble. Qué maravilla. Y hoy, bueno, hoy están aquí en Venezuela. Antes de cerrar, quería hablarte acerca de... hoy están en Venezuela Los Sin Bandera y también Camila. Ajá. Y ya vimos unas imágenes de... Se fueron una arepera y se estaban comiendo hace unos minutos. ¿Estaban comiendo arepa? Sí, estaban comiendo una llanera que es con queso amarillo y mechada. Y también, eso era Noel Charí. ¿Cómo sabes tú que se estaba comiendo una pelúa? Bueno, porque lo vi, lo publicaron en el video. Ah, claro. O sea, lo pusieron. Ok. Eso es hoy y mañana en el Poliedro de Caracas. Ajá. Ok. Aquí. Ajá. Mira, hay aquí un mensaje para las personas que compraron las entradas para Sin Bandera. Ahí está, miren. Si adquiriste los tickets de 4 Latidos, recuerda que el canje es obligatorio para ingresar al evento. Es decir, necesitan el ticket físico. Deben ir a la taquilla del CCT en el nivel C2, frente ahí, a Gina, donde están esas taquillas de canje. Pueden ir, están de lunes a sábado desde las 10 hasta las 1:20 y de 2 a 6... Hoy y mañana el concierto. Bueno, estuvieron hasta ahora. Y bueno, todas las normas de bioseguridad que hay que... Ahí están. No pueden llevar... Que les vaya bien en el Poliedro de Caracas. Un abrazo a los amigos del Poliedro de Caracas. Va a ser un conciertazo que se agotaron 2 funciones en un momentico. Vamos, ¿por qué no? Oye, que se agotó también que estaba... Ana Torroja hoy. Una cosa increíble. Sí, y Ruby Pérez. Sí, Ruby Pérez también. Ruby Pérez abrió otra función. Viene a Venezuela. Chicos, qué maravilla. Sí. Bueno, Bueno, yo te fíjate que hay algo, Simón, que te quería comentar. Ajá. Estuve el viernes, como te comenté, como hablamos en una convención nacional de laboratorio, que fue un evento maravilloso, ver a todos los laboratorios de toda la vida nuevamente reactivándose en Venezuela y los que se quedaron, pues,
con una actitud increíble, gracias a la gente de Covecca, Argenis Carrullo, ya me prometió que va a venir, ¿no? La orquesta de Argenis Carrullo, hermano, qué lujo de orquesta. Pero ahí estaban los Cardenales del Éxito. Ah, qué bueno. Y me dio mucha nota que me dijeron, esto es un tubazo, como en los buenos tiempos, los Cardenales se mudan en septiembre para Caracas, porque ya tienen una cantidad de compromisos en diferentes... Se mudan temporalmente. Se mudan esos 3 meses, claro, pero eso no, bueno, eso no pasaba hace 15 años que un grupo de gaitas se mudaba a Caracas a trabajar. Y eso habla de que me dijeron, no, Leonardo, tenemos muchísimos compromisos, así que van a tener la oportunidad de disfrutar a Cardenales. Comienza la temporada, Leo. Sí, vamos a chequear mensaje. Vicente quiere que te despida, pero no, quédate que hay queso. Miren, vamos a ver los mensajes de texto. Saludos desde La Pastora, excelente programa, al mediodía con Leonardo. Mireya dice, ay, tan bella Mireya, buenas tardes Leonardo, muy bello ese personaje venezolano, porque así lo siente, y el tener a Nora Suárez, todo un personaje que nos hizo reír mucho, que Dios te bendiga y sigas con tu chip y ocurrencia. Gracias, Mireya. Hola, Leonardo, Dios te bendiga en sintonía desde La Urbina, excelente programa. Rosa Eliet, ¿quién tiene el dedito en los mensajes para que me los corra, por favor? A ver, eso, venga, córralo, sube, sin miedo, ahí está. Buen día, Leo, me encanta Nora, nací con la Rochela y viendo a Nora Suárez, me hiciste reír, eres la única en Venezuela, felicidades. Es Yerley desde Pariaguán, miles de bendiciones para el programa más espectacular del mediodía, nos encanta verte, Leito. Con tus ocurrencias nos hace reír, te amamos desde Opata en el estado Bolívar, la familia Pérez Marchán. Bueno, señores, nosotros seguimos disfrutando del contenido del programa, más de su música. Empezó hoy el show del mediodía con este cantautor colombiano que nos visita. Contigo me siento bien, se llama este tema. Aquí está Andrés. Es tu manera de caminar que a mí me tiene medio loco y me domina poco a poco. Y es que tú para mí te me has vuelto tan especial, te has convertido en mi única manera de respirar. Puedo jurar que esto no es una casualidad, ven rescátame. Yo no quiero estar solito sin ti. Es increíble lo que me hace sentir. Contigo yo me siento bien. No existen los problemas y por eso es que contigo yo me siento bien. La vida es más fácil y solo contigo yo me siento bien. Me siento bien. Contigo yo me siento bien. El tiempo y no se sale de mi mente. Esto que siento no sucede normalmente. Tú sin permiso te quedaste de repente. Como le digo a la gente, yeah, yeah. Yo no quiero estar solito sin ti. No, 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 no. Es increíble lo que me hace sentir. Contigo yo me siento. Solo contigo yo me siento bien, yo me siento bien, contigo yo me siento bien. Contigo yo me siento bien, no existen los problemas y por eso es que contigo yo me siento bien. La vida es más fácil y solo contigo yo me siento bien, yo me siento bien.
no me siento bien. No, 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 yeah. Contigo yo me siento Cuando uno, cuando uno tiene este tipo de invitados en el programa, le generan un compromiso, no voy a decir que una complicación, pero sí porque uno busca la manera de introducirlos, de presentarlos. ¿Y cómo hablar de esta mujer que ha escrito la historia de la televisión en este país, que ha escrito el teatro en este país, que viene además de una familia y es hija de un hombre que es una de las personas a quien le debemos la industria de la televisión en este país, tanto en la música, Zuliano? Es tan complicado, pero yo voy a tratar de hacer una presentación cortica, concisa y precisa, aunque ella no necesita presentación, porque nos ha regalado durante 50 años su talento, sus personajes, su histrionismo, esa versatilidad que tiene, una capacidad para el humor realmente increíble. Para nosotros es un placer recibir a una primerísima actriz venezolana y una gran amiga, que está igualita además. La bienvenida, por favor, el aplauso, muchachos, para Nora Suárez. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mis amores. Qué rico estar en un estudio de televisión de nuevo. Y saludando a todo el mundo, porque desde que llegaste anda paseándote, sí, por todos los técnicos. Por ahí anda gente de todos los canales. Y como yo he trabajado en todos los canales. Claro. Divino. Me encanta que hayas hecho este programa. Me encanta que todo el mundo está hablando de tu programa. Gracias. Todo el mundo está hablando. Ojalá que te quedes para siempre como él. Amén, amén, amén. Oye, qué placer recibirte aquí con ese ánimo, con esa alegría. Festejando 50 años de trayectoria. 50 años. Voy a invitarlos, estoy aquí para invitarlos a ti, a todos, para invitarlos este jueves 16. De una vez lo voy a decir. Dale para allá. Y después les explico cómo es el show. Sí, vamos a hacer el acuño del show y después vemos, vamos resolviendo por el camino. ¿Para qué vos veáis? ¿Para qué vos veáis? El jueves 16, pasado mañana, en el restaurante Green Martini, aquí en Caracas, en el centro comercial Sambil, en el mismo de siempre. O sea, pongan, ¿me están diciendo que estaba cerrado? No, ese no, el mismo de siempre, el de la Avenida Libertador. Ahí a las 7:30 voy a comenzar a celebrar estos 50 años con el show de Nora. ¿Qué es el show de Nora? ¿De qué está formado? ¿Cómo se hizo el show de Nora? Lo escribí durante mucho tiempo, lo iniciamos en los 45 años de carrera y ahora lo he actualizado. Lleva 5 personajes, lleva videos, ¿quiénes son? Música. ¿Cuáles son los 5 personajes? Ok. Abrimos con... Míralos ahí. Abrimos con... Ajá, mira. Ay, Escarlata, a mí me encanta. Escarlata. Yo amo Escarlata. Fashy. Bueno, mira, el opening es con Lila Morillo. Con Lila Morillo, que es... Lila Morillo canta su... Todas cantan, todas llevan, como las ven allí, con ese vestuario original, con sus pelucas, con mi maquilladora estrella de RCTV, Xiomara Ovalle, que es la que va... conmigo a todas partes, más de 30 años trabajando conmigo. Ahí vamos. ¿Ella viene de la escuela de Carmelo? Ella viene de Mari Duarte. Ah, Mari Duarte, amiguita. De Mari Duarte. Sí, genial. Sí, extraordinaria, señor. Caracterizadora, Mari. Sí, señor. Sí. Entonces, comienzo con Lila Morillo. No, comienzo con videos para que la gente joven, ajá, que por cierto me siguen en @NoraSuárez, Nora termina en H, Nora Suárez Oficial en Instagram. Lo llevo yo misma. Ajá. Es la única red social que yo muevo. Ok. Ok. Desde ahorita, síganme, por favor. Ahí está anotado. @NoraSuárez. Ajá. Entonces. Bueno, comienza con videos
desde que yo comencé cantando con Renio Tolina en aquel maravilloso programa de Churumerú, que fuimos al propio pie del Salto Ángel, la primera expedición venezolana que llegamos al pie del Salto Ángel. La primera transmisión, además. A colores. Sí, en los hoteles cinco estrellas se transmitió a colores. ¿Por qué Renio era tan adelantado al tiempo? Tan adelantado a su época. Renio era un autodidacta espectacular, un filósofo, un tipo con un humor. Un pensador. Escritor. Era un creativo impresionante. Esa semana que nosotros fuimos a ese show, a ese viaje, te voy a decir algo y pocas veces lo he dicho, bueno, nunca he dicho esto. Renny no llevó ningún script, no llevó ningún libreto. Cuando llegábamos a un sitio, él veía el sitio y analizaba todo y él le mandaba, le ordenaba al director, al otro, a los camarógrafos, a veces él propio con la cámara, él mismo. Hay un... la canción que él escogió para mí, él escogió dos canciones, pero al final pudimos hacer una sola. La canta a dúo conmigo. Yo tuve el honor, el gusto, el placer de que cantara a dúo Renio Tolina conmigo esa canción mía, hecha por mí. Así debuté yo en televisión. Ese es el primer video que ustedes van a ver en mi show, en el show de Nora, en Green Martini, el jueves 16 a las 7:30 de la noche. Nora, escribir y tener la oportunidad tan de cerca de recibir el consejo, la formación de Mario Suárez. Yo te veo y te lo tengo que decir. Es tan grande el privilegio de que una persona como tú, lo que tú has hecho como figura, como artista, porque englobas el concepto, pero yo me imagino, yo me traslado a tener la oportunidad de estar ahí cerca de Renny, de recibir de tu padre tantas enseñanzas, tantas anécdotas, tantos consejos. Es un tesoro maravilloso. Te entiendo y te agradezco muchísimo esas palabras tan bellas. Pero era mi papá y eran sus amigos. Así de simple. Claro. Era mi papá y en mi casa estaba Héctor Cabrera, Alfredo Sadel, Renny, íbamos a la casa de Renny. Eran sus amigos. Como si su papá es abogado y los abogados amigos de su papá van a su casa. Usted seguramente va a ser abogado. Pero yo no busqué ser artista. Claro. A mí, yo fui... Te voy a contar esto. No sé cuánto tiempo tengo yo para... Dale, estoy tranquila. Okay. ¿Por qué yo comencé a ser artista? O sea, yo sí tocaba cuatro, tocaba guitarra, cantaba, componía canciones. Pues yo en mi casa. Y oía las conversaciones, Leonardo, de ellos. Hasta que mi papá me pelara los ojos y yo me tenía que... Porque si mi papá claro, era de los que... Claro, ya, no ya hacía vamos, falta más nada. Ya vamos a hablar cosas que ya tú no. Ok, con sus amigos. Crezco con todos los mejores artistas que vinieron del extranjero, con los cantantes, con los humoristas, con los, Álvarez Guedes llegaba del aeropuerto a comerse la pasta en mi casa. ¿Ves? A eso me refiero. O sea, ya, yo era un muchacho que ni siquiera soñaba con estar aquí sentado y ahora tengo la oportunidad de estar en un escritorio contigo entrevistándote y preguntándote por todo esto. Para ti era normal porque naciste, eres hija de una gran estrella venezolana y naciste en ese medio. Pero cuando tú ahora imaginas de tu Álvarez Guedes, no, Cabrera, Héctor Cabrera, de tu pieza... Sí. O sea, es la generación que fundó el mundo del espectáculo en este país. Exactamente. Yo comencé a cantar con Juan Vicente Sorreal. Imagínate que me tocó el arpa a mí por primera vez, Juan Vicente Sorreal. Hice una play con Juan Vicente Sorreal. Todo esto a nivel musical, pero en el humor. Marcaste tanto el país con tus personajes, que fueron personajes que duraron años y años. Ese, por ejemplo, era fantástico. Sí, pero perdón, mi amor. Esta es la última etapa mía en televisión, fue los últimos 20 años en Radio Rochela. Uh-huh. Pero yo comencé con Ariel Fedulo en el Canal 8, cuando el Canal 8 era venezolana de televisión, competitivo con los demás canales comerciales. Total. Bueno, estaba Renny. Las telenovelas, además, estaba que hacía Renny el Canal 8, allí. Que hacían al mediodía, era increíble. Yo comencé con Renny ahí cantando el último año que Renny estuvo en la televisión. Después yo me quedo sin trabajo y Ariel Fedulo tenía el show de la risa allí. Y yo en maquillaje, porque mi papá era un gran imitador, imitaba a todos sus amigos
cantando y hablando. Eso no lo sabía. Cantando y hablando. Él se la pasaba, tenía un sentido del humor impresionante. Entonces él cantaba y hablaba como cualquiera de ellos, como cualquiera de sus amigos. Yo heredé ese don de la imitación, gloria a Dios. Estoy en maquillaje en el Canal 8, imitaba a Isa Doble, a las señoras que estaban de moda en ese momento, Isa Doble, María Lourdes Debonesh. Siendo una muchachita. Sí, 17 señora, años. Claro, imagínate. Y decía, bueno, yo cumplo 50 años de carrera, ¿cuántos tengo? Claro, saca la cuenta. 59. De 59 más o menos. Ok, entonces yo imitaba a todas esas señoras en maquillaje. Y Ariel Fedulo me estaba pillando, pero yo trabajaba con Reni. Cuando Reni se va, me dice Ariel, porque mi papá me dijo siempre, mira, cuando tú quieres iniciar algo o cuando alguien te proponga algo, bueno, tú siempre di que sí, después ve cómo lo arreglas. Muy bien. Siempre diga que sí. Yo soy de esa misma filosofía. A todo día que sí. Después vemos cómo lo arreglamos. Después vemos cómo lo arreglamos. Bueno, yo fui a cobrar con mi papá su quincena de Reni, porque él trabajaba exclusivo con Reni. Yo, con una colita de caballo, mi franelita, mi blue jean, mi zapetito de goma, hacer la cola para ver los artistas también que estaban ahí. Y pasó Fernández de Córdoba, José Fernández de Córdoba era el productor de Reni Otolina. Uh-huh. El papá del locutor. No sé si... Sí. Ajá. Entonces me dice, hola, Mariote, ¿cómo estás y tal? Y esta chica es mi hija, mira, te la presento. Oye, qué bonita, pues yo era una belleza de esa edad, cuidado. Tienen que buscar para atrás. Y si esta chica tan linda, y pero ella ya canta, y sí, vale, ella canta y compone canciones y toca guitarra y todo eso. ¿Me la permiten un momentico para llevarse a la oficina a Reni? Y mi papá, bueno, sí, estaba en la cola de Pacora. Yo subo con Gonzalo para la oficina de Reni Otolina, mi admirado Reni, que yo lo veía todos los días también. Está Reni allí, ellos están lucubrando algo, maquinando algo, produciendo algo que nadie sabía sino ellos. Era el programa de Churumbergo. Y Reni no quería ninguna cantante conocida para ese programa. Quería una figura nueva, fresca, que se pareciera al Salto. Una cantidad de cosas dijo él, yo me parecía al Salto. Entonces voy a la oficina y me dice... Y ella, por el Reni, era petulante. Y su petulancia le quedaba bien. Era, ¿sabes? Como muy de arriba, como muy mira para arriba, pero él sabía lo que estaba haciendo. Era parte de su personalidad. Entonces, yo me temblando. Yo, ajá, sí, yo canto. Vas a ver, vas a retratar muy bien en cámara. Ellos, guarijito, que navajo, ¿de qué se trata esto? Yo no entendí nada. Y me dice... Tú cantas, bueno, tú me puedes traer algunas canciones, tuyas, me hizo un pequeño interrogatorio. Yo le dije, sí, yo compongo canciones y canto. Y yo agarré mi aparatico, que eso es mi aparatico de Ryu, Fiu, Stop, Pause, Eject. Con ese aparatico. Importante el Eject. Con ese aparatico, yo le grabé a Reni 4 canciones. Y se las llevé al día siguiente para el canal, a su oficina. Le gustaron las 4 canciones. De hecho, me había... escogido 2 para el programa. Me dice, bueno, esa misma noche, esa misma tarde había una reunión de producción de ese programa y tal. Y me escoge a mí el día de la grabación, que al día siguiente salíamos de viaje para Canaima. Esa noche teníamos que grabar toda la música del programa, todos los cantantes. Y él dice, voy a cantar con ella esta canción en el estudio. Ok, y la cantó conmigo en el estudio. Y por favor, búsquenlo en YouTube porque es un programa extremadamente bello. Sí, hay varias cosas. Está ese programa. Hay un programa también que él hizo dentro de un avión porque tenía una percepción futurista increíble. El de París. Mira, hay un video ahí que yo te quiero mostrar. Trayendo bueno, un pero perdón, mi amor. Ariel Fedulo fue el que me introduce en la comicidad. Sí. Por él me dice, mira, tú que te la pasas imitando, no sé qué, ¿tú quieres trabajar conmigo? Yo hice 3 novelas en Venezolana Televisión y lloré. Yo era una monjita que le pasaba una cosa en una fuente y no sé qué, y tenía un parlamento larguísimo, un monólogo, y tenías que llorar. Y lloré. Y no, mira, Sombra de Boom, no sé qué, hay que repetir. Y lloré 2 veces. Yo volví a llorar. O sea que para el drama también ella servía. Bueno, entró en la comicidad con Ariel Fedulo, en el show de la risa. E inventó
creo yo, esta que está aquí, la pavita venezolana. Esa que en Caurimare. Sí, la cifrina que hicieron después. Esa cifrina que me fusilaron después, esa la inventé yo. La inventó esta el programa de Daniel Feduro. Mira, ¿y esa quién la inventó? Eso, los libretistas, es que pasaba un fenómeno con esa parte, con esos sketch. El libretista, vamos, en una reunión se cogen esos personajes, perfecto. Pero el libretista, mira, es el que está, el más jovencito también es hermano mío, Mario Enrique, el más pequeño. Nosotros nos guiábamos, tenemos que hacer esto y esto y esto, pero la mayoría era improvisado. Después. Ya no importa que lo diga, porque ya es verdad. Claro, ¿dónde ya, está ya mi después, coordinador Wilkie, de Radio Rochela? Wilkie. La mayoría era improvisado. Ahora, ¿qué pasaba específicamente con Perolito y Escarlata? Cuando yo entro en Radio Rochela, pero mucho después de José Luis y todo eso. Antes fue Joselo y los argentinos y tal. Cuando yo entro en Radio Rochelle, le digo a Emilio, lo hubiera, le digo, mira, Emilio, comenzamos haciendo los portugueses. Yo le digo, Emilio, a mí no me gusta reírme en cámara porque los buenos comediantes, los buenos cómicos del planeta nunca se han reído en cámara. Tú nunca has visto riéndose en cámara ni a Cantinflas, ni a Lucille Ball, ni a Carlos Bonet, ni a... Bastó eso, bro. Hasta ahí llegó. Para que él se empapara de todas mis cosas personales. Pero tú estás hablando de Emilio y hay que darle derecho a réplica, porque él merece también, mira, él merece también su parte, porque estás hablando de Emilio, mira. Mis saludos y mi respeto al señor Leonardo Villalobos por tener este programa donde puede invitar usted a estrellas tan extraordinarias como mi compañera Nora Suárez, porque es demasiado grato trabajar con una persona de tan alta calidad histriónica, de tanta habilidad con las voces, de cantantes, de actrices, de locutores, animadores, de todo lo que ella hace, tan bien hecho. Su don de improvisación y su don de habilidad, de compañera, de gente. Es por eso que te mando este mensaje, Nora. Te quiero mucho, pero sobre todo te admiro mucho, porque son muy pocas como tú. Escarlata, estamos pendientes. No vayas a decir nada de nosotros. Tan bello, Emilio. El maestro Emilio Lovera, hermano. Te conmueve. Palabras tan lindas. Es que hace 15 años, desde hace 15 años, no me decía eso. Escarlata. Ay, Emilio. No solamente me hacía reír en todos los sketches, sino que hoy me hizo llorar. Llorar bonito. Uy. Escuchar a Perolito de nuevo después de 15 años. A mi amado Perolito. Bueno, pero él se empapaba de todas mis cosas personales, que se la decían él, mi hermanito, el otro, todo. Mira, tú sabes que le está pasando a ella tal cosa, ¿no? Entonces, de luego, en el ensayo no lo decía, pero a cámara, en cámara, cuando estábamos grabando la cuestión, improvisamos todo. Mira, me pasa con Emilio una cosa que te pasa con pocos cómicos, me pasó con Joselo. Bueno, me pasó con puro tonto, con José. Imagínate tú, puro muchachito. Los cuarto base. Hay una afinidad, hay una... Un feeling. Un feeling, sí. Un entendimiento. La mirada. La intención, la cara. Cuando él improvisa algo, yo lo dejo que se luzca. Yo no pretendo pasarle por encima ni rematar su chiste que él acaba de inventar. Eso es muy bonito y pocos cómicos, pocos compañeros lo hacen. Porque si tú improvisas algo, el otro te pasa por encima. No. Emilio y yo no. Emilio lo dejaba que él se luciera y él me dejaba que me luciera. Pero siempre me hacía reír porque yo le dije, a mí no me gusta reír. Me decía, no, tranquila, tranquila. Ay, Dios mío. ¿Por qué le dijiste eso? ¿Por qué? Vamos, esas lágrimas de Natalia que a mí también me tocaron. Gracias, Emilio, por esas palabras hermosísimas. Te amo, Emilio. Esta es tu casa. El cómico más completo de Venezuela. Brutal, de la brutal. Lo de Emilio, bueno, se pierde. No, es que el cómico más completo de Venezuela. Vamos a retocarnos, Nora. Vamos al corte y ya venimos con más enhorazones que he hecho de mi vida. No hice llorar, Emilio. We'll be right back.
cantidad de mensajes para Nora. Vamos a leer un poquito de la gente que te expresa su cariño. Ahí está, mira. Saludos y saludos a Nora Suárez, una de mis artistas favoritas. Te admiro, Nora, desde Yaracuy. Qué felicidad tan grande siento a volver a ver a la gran Nora Suárez en televisión. Gracias al show de mediodía por hacerlo posible. Nos dijo Néstor. Gracias, Néstor. Saludos, Nora. Que siga haciendo y cosechando éxito, que tenga 50 años artístico y mucho más de Ciudad Guayana, nos dice Yarixa. Dios mío, qué personaje Nora Suárez. Nora Suárez está en todos los tiempos, su personaje extraordinario. Felicitaciones por sus 50 años de carrera y que sea mucho más, dice Norby. También Magali nos escribe, Nora Suárez, qué espectacular verla en tu programa. Cómo no recordar cuánto nos hizo reír esta mujer extraordinaria. Escarlata era lo máximo. Bendiciones para Leonardo. Amén. Y Nora, en sintonía desde Punto Fijo, dice Magali. Bendiciones, dice Abraham, para la señora Nora, tantos personajes que dejó grabado en la memoria de los venezolanos, que Dios le dé mucha salud y vida. Qué alegría verla de nuevo en el país y sobre todo activa, ejemplo de profesión y pasión. Ramón nos dice, saludos Nora, eres única, te amamos, fue un buen programa. Eres imbatible, Leonardo, desde Barquisimeto. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esos mensajes, de verdad. A todas las personas que nos escriben. Nora, dime, oye. No, nunca me he ido de Venezuela. Siempre estuve aquí en Venezuela trabajando, no. Y voy a celebrar mis 50 años aquí en Venezuela. Comenzamos en Caracas, perdón, mi amor. Este programa es tuyo, perdón. Comenzamos en Caracas este jueves, pasado mañana, jueves 16, en el restaurante Green Martini, con estos 5 personajes que vieron ahí en pantalla, que son Lila Martillo, Escarlata, La Bruja, Maite de Lado. Yo sé que no estás para cantar porque andas un poquito difónica. Y me falta una. Escarlata. Fatimiña, la portuguesa. Ah, Fátima, claro. Mira, oye, pero yo sé que no vas a cantar, pero... Pero hablando como Lila, No, pero es que Lila es un pajarito. Fíjate lo que te voy a decir. Oigan esto que les voy a explicar. Ok. Para hacer una imitación de alguien que te salga bien, que te salga perfecta, tienes que estar muy bien de tu voz. En plenitud, al 100%. Y yo ahorita, con este trajín que he tenido, estoy un poquito difónica, como se dan cuenta. La puedo imitar, pero no me quedaría perfecto, sí. Lila, porque Lila es un pajarito. Lila es, bueno, una de las cantantes más afinadas. Además, ella es... Yo soy como, en el hombre, comparado con el hombre, yo soy un tenor y ella es tiple, o sea, ella canta mucho más arriba. Entonces, a Lila no, pero de todas maneras los invito para el show, el día que vamos a ver si me sale Maite. Vamos a ver si me sale Maite. Desde las fastuosas instalaciones. De aquí, ¿cómo es que se llama tu programa? La Teletuya, el show del mediodía. ¿La Teletuya? El show del mediodía. La Teletuya. Sí, es tuya también. Buenas noches, Venezuela. Desde aquí, desde las fastuosas instalaciones de Teletuyo. Hola, Leonardo. Los invito para el jueves. ¿Cómo están esas barras? Aplausos y risas. Mira, Nora. Los invito para el jueves 16. No pueden pelar ese boche. El jueves 16, en el Centro Comercial Sanville, el de siempre, no inventes. Green Martini, mira. En el restaurante Green Martini. ¿Vas a girar? Voy a girar, depende de cuándo hay para eso. Si voy a girar. ¿Vas a girar por Venezuela? Vamos a comenzar, sí. Vamos a comenzar aquí en Venezuela, ya me pegaste. En Caracas. Vamos a comenzar. No, pero es que tú comienzo en Venezuela y me voy para afuera también. Claro, claro. Ahí, sí, pero fíjate. Comenzamos aquí en Caracas. Ayer nos escribieron de España, nos escribieron de Portugal también, sí, a través de teleplay.lateletuya.com, en Dominicana también, que hay muchos venezolanos. Pero aquí en el interior del país, atención a los empresarios, este espectáculo apenas va a comenzar. Así que usted se puede, las redes sociales, le puede escribir a Nora por el directo, que ya le dijo que ella misma maneja su Instagram y ahí se puede comunicar con ella, porque las entradas están a la venta en soloticket.com para este show. Y el teléfono es el 0412, atención, 164, atención, 171-6443, 0412-171-6443. Allí usted puede conseguir esas entradas para y en las taquillas, pues puede acercarse también. ¿Vieron la memoria que tiene? Yo le dije teléfono cuando llegué hace como 2 horas. No, no tanto. Y todavía se acuerda.
A mí hace como 2 horas. Ivana, ven, acércate, Ivana. Qué bárbaro, todavía se acuerda el teléfono. Qué maravilla. Y en la taquilla del restaurante Green Martini también están las entradas. Green Martini. A las 7:30 el jueves 16. Mira, Nora, este regalo que te tenemos... ¡Ay, bella! Gracias, mi amor. Este detalle, gracias, mi amor. Gracias por venir. Gracias, mi reina. Ivana. Uy, gracias, qué belleza. No, y que... Llega aquí. Gracias, divino. Oye, divino, gracias. Nora, gracias. Mira, por... Sí, me lleves la mesa. No te la lleves, ven. Gracias por este momento tan bonito, por permitirnos recordar contigo, compartir. Usted no se pierde ese show. Estos son los técnicos de Radio Caracas, me tienen obstinada, señor. Todavía. No me dejan hacer programa ellos. No, sí te lo dejan hacer. Jueves, este jueves en Green Martini. ¿Cuántos días vas a estar este jueves? ¿Vas a estar otro jueves? Fusión única. Ok. Único ven. Show. Entonces, este jueves a las 7:30 en el Green Martini. Va a tener que repetir. Sí, pero tengo varios productores de varias ciudades de Venezuela que por supuesto también vamos a ir. No está concretado nada, pero sí nos han llamado como de 5 o 6 ciudades, las más importantes en este momento. Y luego vamos a ir a los pueblos más grandes y nos vamos para España. Y de España nos vamos para arriba, en el nombre de Jesús. Amén. Así va a ser. Nora, esta es tu casa. Te esperamos aquí para compartir siempre que tengas algo. Esta casa está abierta. Un honor tenerte acá. Poder compartir con Venezuela tantos recuerdos bonitos y saber además que Nora está activa, gozando, celebrando esos 50 años que nos ha regalado. Este aplauso para ti, mi amor. Gracias. Ya venimos con más del show. Cantidad de mensajes, qué programa tan sabroso, gracias. Dios los bendiga por tanto cariño, Dios los bendiga por permitirnos hacer la televisión que Venezuela merece. Gracias por ese reconocimiento que nos hacen a diario sintonizando el programa. Mañana tendremos un programa de lujo. Mañana estará en este estudio Daniela Alvarado y los muchachos de Basilo, exclusivos para el show del mediodía. Vamos a disfrutar de su música, vamos a conocer de sus proyectos, vamos a recordar su historia y, por supuesto, vamos a hablar con Daniela de toda su vida y de su más reciente éxito que acaba de pasar en el Teresa Carreño, Hamlet, ese montaje maravilloso. Los mensajes que ustedes nos han enviado hoy, miren, aquí están. Gracias, Leonardo Villalobos, y a la TLE por existir. Amén. Gracias, Isaac. Luis López nos dice, buenas tardes. Le escribe Luis López de Valencia. Excelente programa, Leonardo. Saludos y bendiciones. Briseide dice, buenos días, mi querido Leo. Un gran abrazo para ti y todo tu equipo. Que sigan los éxitos. Saludos para mi querida Nora Suárez, Miss Chocosuela y Escarlata. Soy su fan. Dios la bendiga. Y besos para Andrés Parra. Muchos éxitos y bendiciones. Briseide desde La Victoria. Dios bendiga a Venezuela. Amén. Hola, feliz tarde. Muchos saludos desde San Juan de los Morros, Estado Guárico. Mi nombre es Alfredo Pulvirenti. Excelente tema musical del cantante Andrés Parra, éxitos y alegrías. Dios le bendiga en todo momento. Dice Graciela, buenas tardes en sintonía del show de mediodía con sus excelentes invitados. Saludos, Leo, desde Los Palos Grandes, Chela Galípoli. Bueno, señores, un abrazo para mi querido amigo. Sí, es amigo mío. El señor Alexis Capriles del Club Táchira y a todo el equipo del Club Táchira que nos están viendo. Él es fanático de Andrés, con quien vamos a despedir el programa de hoy. Estuvo acompañándonos hoy. Además, Andrés se quedó aquí. Generalmente los artistas van al camerino, descansan, se toman un agua, una cosa. Andrés se quedó por aquí compartiendo con los muchachos y disfrutando del programa. Así es. Sé que vas a tener mucho éxito porque tu propuesta musical Venezuela le encanta. ¿No se te da el vallenato? Mira, en la vida he cantado muchas cosas. Sí. Vallenato ha sido una de ellas también. Sí. Y si tengo que hacer un vallenato, bueno, yo hago lo que la gente quiera escuchar. Pero ¿te gusta el vallenato? Sí. Por ejemplo, a ver, ¿cuál te gustaría así como que para tenerlo en tu lista de canciones?
para tenerlo en mi lista de canciones. Déjame decirlo, en tu playlist. ¿Qué te puedo decir? A Blanco y Negro de Silvestre Dangond me gusta mucho. Dale, y tú eres la que puede pintar con mil colores mi mundo a blanco y negro, borrar mis decepciones. Y tú eres la que puede arrancarme los años para ser siempre joven y estar siempre a tu lado. Chamo, martes está hora y seco, no se puede escuchar eso. Señores, gracias por acompañarnos. Quiero ser el próximo tema de Andrés. Dios bendiga Venezuela. Nos vamos. Gracias. Con el señor Andrés en el show del mediodía. Gracias a usted, maestro. Usted es su casa. Gracias para ti. Quiero confesarte que no puedo parar de mirarte. Verte reír es tan fascinante. No puedo más y tengo que hablarte. Voy a decirte, mi amor, que tú para mí eres todo lo que un día Dios le pedí. Te has vuelto como una obsesión. Pero es que tengo que decir que quiero ser yo quien te robe el aliento. Quiero ser yo tu primer pensamiento, darte un motivo pa' que te enamores. Quiero ser yo quien te llene de flores. Quiero ser yo quien con beso te mate, llenarte el mundo de mil chocolates, darte un poquito de amor verdadero. Quiero ser yo en tu vida el primero. Quiero ser yo. Ya no tengo ni luna, ni sol, ni estrella que valga.